empezar, en tu licuadora bien seca vas a poner un paquete de galletas María. Si en tu país no venden galletas María, estas son galletas de vainilla y las puedes encontrar en el supermercado. Vas a molerlas bien. Y cuando ya tengas todas tus galletas molidas, las vas a vaciar en un bowl. Vas a agregar 100 gramos de mantequilla derretida. Con un tenedor lo vas a revolver todo. Va a quedar como una pastita. Vas a revolver y cuida que no se te hagan bolas. Si se te hacen bolas, con el mismo tenedor deshazlas. Con el tenedor vas a agarrar y vas a aplastarlo hacia el bowl. Si se pega, es que ya está listo. Si se deshace, échale un poco más de mantequilla. Ya que terminaste de revolver bien tu costra para pie, ahora en un refractario grande vas a vaciarlo. Es necesario que cubras tu recipiente con papel aluminio. Si no, puedes dejarlo así. Ahora ya que tienes esto, vas a vaciar tu galleta. Y con un vasito o un recipiente que en la parte de abajo sea plana, vas a empezar a aplastarlo. Ya que dejaste toda tu galleta parejita, lo vamos a dejar a un lado. Ahora en tu licuadora vas a poner una lata de leche evaporada y un cuarto de tu paquetito de queso crema. Lo vas a licuar muy bien. Ahora, sin detener la licuadora, vas a agregarle una lata de leche condensada, la ralladura de un limón y el jugo de 8 limones. Yo le puse una gotita de colorante verde para que nuestro pie se vea más verdecito. En el momento que le estás poniendo el limón, vas a ver cómo se endurece toda la mezcla y en ese momento vas a dejar de licuar. Y ahora vas a vaciar la mezcla en el recipiente y lo vas a meter al refri por 2 horas. Ya que pasaron las 2 horas, el pie va a estar duro. Y con un cuchillo vas a pasarlo por los lados. Esto es para separar bien el pie del aluminio. Ahora, para partirlos individualmente, vas a abrir tu lata de leche condensada del otro lado. Para tener esto, vas a mojarla y vas a empezar a cortar. Esto es para hacer porciones individuales. Con un cuchillo vas a cortar. Vas a poner tu lata hasta abajo y lo vas a alzar. Con una cuchara te vas a ayudar para empujarlo. Y vas a decorarlo con rodajas de limón. Tenemos nuestro pie de queso con porciones individuales. Recuerda que si tú no quieres hacer porciones individuales, puedes omitir este paso y cortar por rebanadas tu pie.